la asociación como institución intermedia podría estar, tener como objetivo poner en contacto la institución necesaria para que el hombre encuentre sus raíces y el sentido de su ente como ente social, poner en relación a las instituciones con el individuo. Ahora mismo las instituciones no están dando al individuo, no le están dando al individuo ni la seguridad material ni la seguridad psicológica que necesitan. Que lo que nosotros queremos es hacer un panorama, un horizonte en el que el pasado y el futuro estén en ese horizonte. Lo cual quiere decir que nosotros estamos comprometidos con la modernidad y esta modernidad está en la misma línea de horizonte que estuvo el pasado. Superar la homogenización. Superar la vulgaridad, buscar calidad, afinar, ser riguroso y exigente. O sea que es como si en el arte cuando uno ha pintado mucho y ya tal, al final tiene que ir quitando cosas para quedarse con lo esencial. Entonces esa búsqueda de la esencialidad posiblemente la encontremos cuando tengamos más claves de tipo histórico de lo que ha sido la historia, de lo que ha quedado de la historia como elementos válidos que nos pueden ser útiles en este momento. Pero ¿dónde se ha quedado el sentimiento? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la inteligencia del sentimiento? La que nos iguala, la que nos puede llevar a esa convivencia real, no política. Convivencia me dijeron que era un término político, pero la necesidad de convivir es una necesidad humana. Y eso nos puede llevar el pensamiento crítico, nos puede llevar el arte, nos puede llevar la voluntad del cambio. Y yo creo que si algo tenemos que tener ahora mismo, no sabemos cómo, ni a dónde, ni en qué medida, pero la voluntad del cambio para mí es necesaria y fundamental. En este momento. Si nosotros no queremos ejercer esas funciones de dominio y queremos estar en esas situaciones de igualdad, yo tengo que adquirir la filosofía casi zen de que tú eres yo y yo soy tú. Es asumir al otro como mi propia personalidad, ¿no? Entonces ahí el engaño no, porque lo que no nos engañamos es la gente que hacemos arte. Sabemos que no nos podemos engañar nosotros mismos. La razón, si no es crítica, si no sirve para desligar verdades, mentiras y trampas y tal, pues la razón también es cómplice. Y casi todos los sistemas canallas tienen a muy buenos pensadores y a muy buenos filósofos y a muy buenos. En cambio nosotros queremos ser humanos. Aspiramos a la humanidad, entonces vamos a hacer la revolución.